refresca lo más deprisa. Aló, Coqui, tengo una chambita para ti. Sí, sí, no te preocupes, te voy a pagar muy bien. El celular a Bombillo va a ser más fácil que quitarle un dulce a un niño. Sí, es alto en garganta. De los bosques encantados de Notre Dame, a ver. Es verdad, sí. Sobrino, esta carne sí que sabe a $1,000, ¿ah? ¿Eh? Nunca en mi vida había probado una carne tan deliciosa. Es tan suavecita que se deshace en la boca. Yo haría un estofadito con esto. Y el binoco también está bueno, ¿ah? ¿Eh? Aunque yo prefiero michela, compadre. Yo me sumo a la causa, compadre. ¡Xavi, ven acá! Llamaron, señores. Tráete, por favor, dos chelas de la bodega, don Gil, ¿ya? Las apunta en su cuenta, ¿eh? Sí, sí, tráelas uno más. Ah, sí, enseguida. ¡Ay, pero por Dios, ya! ¡Qué peloso, papá! ¿Cómo comen pan delante de los pobres? Buenas tardes. ¿Ah? Necesito hablar con Julie. Yo sé que ustedes ya deben de saber todo, pero igual quiero decirles de que yo no la engañé. Ese beso con Ana Lucía no significó nada para mí. ¿No? Por favor, díganle a Julie que salga. Quiero explicarle bien cómo pasaron las cosas. Para que le quede claro que yo no la engañé. Porque cuando Ana Lucía me besó, ella y yo no estábamos juntos. Ella había terminado conmigo, ¿entienden? No hay acusación de infidelidad que valga. ¿Te chapaste a otra? Infiel. No sabíamos nada de lo que estás hablando. ¡Ni una sola palabra! Recién nos estamos enterando. Solito te pusiste la soga al cuello. Soy un idiota. Un reverendo, diría yo, por engañar a la Yoli. ¡Eso! ¡Familia! ¡La casa se respeta! ¡Qué buena! ¡Qué buen día! ¡Qué buen bebé! ¡Ay, qué buen bebé! Uy, sí que se lucieron con este meme. Sí que se lucieron. ¡Ay, qué buena! ¡Ay! ¡Choro de miércoles! ¡Ven! ¡Oye! ¡Rotero! 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 ¡Bombillo! ¿Qué pasó? Te acaba de robar ese choro, me agarró el celular. ¿El de la moto? Sí, ahí tenía toda mi información. Uy. Rápido, préstame tu celular, por favor, Coqui. Ya, qué piña eres, Bombillo. Por favor, Coqui. ¿Aló? Sí, por favor, quiero bloquear mi número. Sí, 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 por favor. Sí. Por favor, suélteme, ¿sí? ¡Por favor, ayuda! ¡Yuli, por favor, ayuda! ¡No! ¡Por favor, suélteme, suélteme! ¡Por favor! No he hecho nada, yo no he hecho nada, soy inocente, de verdad. Por favor, no, Joel, Joel, no, Joel, por favor, no. Tranquilo, justicia nomás, justicia, no hay problema. Amárralo bien, compadre, para que no se escape, ¿ah? No te preocupes, Pepe, nunca nadie ha podido liberarse de mi famoso nudo de cobrador. Ay, amor, ¿cómo le hacen eso a este pobre chico? Ah, tú tranquila, mi amor, así nosotros resolvemos las cosas, ¿manjas? Y acostúmbrate, porque ya eres parte de la familia, Ona.
tienes razón, mi amor. Poco a poco me iré adaptando. Pero, ¿qué te parece si mejor, para ir ganando tiempo, voy avanzando con la organización de nuestra boda? Ay, amo. Está bien, mi amor. Ay, eres el mejor. Ah, sí soy. Sí soy. Es que tú tienes mucha suerte para que una chica así se haya fijado en ti. Milagro, diría yo. Ah, debo ser el engreído del señor, ¿no? Digo, para que me mande una mujer así. ¿Qué vamos a hacer con Vampirín? Tengo varias ideas destructoras. Empecemos por la más fuerte.